Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo vídeo en la guarida de los saurios y como podéis ver se trata de la figura del brachiosaurio de Jurassic World, una figura que ya tiene su tiempo pero que nunca es tarde si la dicha es buena. Y aquí está el ejemplo, gracias a mi mujer ha sido posible traeros el unboxing ya que ella es la que me ha regalado esta pedazo de figura, la que la ha encontrado, porque ya os digo que es difícil de encontrar. Es una figura escasa, aquí en mi pueblo no hay ninguna prácticamente. Y gracias a eso es por lo que estáis ahora mismo viendo esta preciosidad. Es decir que es una figura muy grande por lo que podéis ver por aquí, ya que pone que mide 106 centímetros de largo y 70 y pico centímetros de alto. O sea, es una figura que va a ocupar bastante espacio, pero, y esto es por lo que hace que sea una de mis figuras favoritas de toda la colección de Jurassic World, es una figura que está a escala con el resto. Y además es un saurópodo. ¿Qué podemos pedir? Es bastante difícil que encontremos esta combinación de factores en una figura. Así que vamos allá. Vamos a empezar el unboxing. Por cierto, siempre que utilicéis un cúter, estar al lado de una persona adulta, ya que podéis cortar. Y eso no es lo que queremos. Vamos a ir abriéndolo. Y vamos a vislumbrar a ver qué tiene la caja por dentro. Vale, pues vemos que trae por partes al brachiosaurio. Vamos a ir colocando aquí las piezas. Madre mía, pedazo de armatoste. Y la caja, como es lógico, no la puedo poner de atrás, ya que es muy grande y no va a ocupar espacio. Bien, aquí vemos pues lo que es el cuerpo. Madre mía, qué pedazo de figura. La cola. Es decir que solamente por el hecho de que esté a escala y del detalle que tiene, porque ahora veréis la cara del braquio, el detalle que tiene, solamente por eso ya creedme que es una figura a tener en cuenta. Ya que si la veis por ahí, aprovechad la ocasión. A ver, no, así no. Siempre poner esto abajo. Este pivote siempre hacia abajo para que no se os quede mal la figura. Y cuando oigáis el clic, significa que está correctamente encajada la pieza. Uf, es que al ser tan grande aquí en la mesa, la verdad que ocupa un montonazo de sitio. Y además no se va a ver la cabeza debido al pedazo de cuello que tiene. Por eso me da cosa hacer el unboxing aquí, pero es que quería hacerlo en la mesa. En la mesa jurásica, porque aquí es donde hacemos todos los unboxings y pues es ya una tradición. Y la cabeza del brachiosaurio y el cuello que van aquí. Ahora, ya está, ya. El clic nos dice que está correctamente colocado. Y bueno, ahí tenéis, a ver,
Ahí tenéis la pieza. Es una pedazo de pieza increíble, chicos. Es una barbaridad. Vamos a acercarnos a ver los detalles que tiene. Y podemos ver que la cara la tiene muy bien realizada. El ojo lo tiene bien pintado. La boca también. Fijaos por dentro la lengua. A ver que lo pueda mover. Está muy bien hecho. El orificio nasal. Buah, menuda preciosidad. Aquí también. Muy bien pintado el ojo. Los dientes. O sea, es una belleza de figura. Luego también el hecho de que esté pintado exactamente igual que el de Jurassic Park, pero exactamente igual, o sea, con todo lujo de detalles. La cola perfectamente proporcionada con el cuerpo. Si acaso el único defecto que le veo es esto, chicos. Ya veréis el defecto, que es este. Esto no me gusta. Vale, sé que puede parecer una tontería. Para muchos podéis decir, ah, pero si eso da igual. Pero es que eso es falsísimo. Un brachiosaurio no puede poner el cuello así. Tenían que haberle puesto algo más de goma para que pudiese bajar el cuello y que no quede tan raro. Fijaos los detalles de las patas. Cómo se nota la musculatura, incluso los trazos de la piel y demás. O sea, está bien hecha. Yo diría que es, junto con el ceratosaurio y alguna más, la mejor figura que hay ahora mismo de Jurassic World. Es muy, muy, muy grande. Por eso mismo no cabe en mi set de grabación. Prácticamente es que no cabe, es que llega justo. Qué bárbaro, menuda figuraza. Y qué decir tiene que vamos a poner la escala con más figuras, ¿no? Así que voy a por unos dinosaurios. Y vamos a comenzar la comparativa con la figura del espinosaurio de la Legacy Collection. Que, como podéis ver, queda muy bien en cuanto a escala al lado del coloso. Al estegosaurio también, otra figura muy chula que convivió con brachiosaurio y pues está perfectamente escalada. También no se nos pueden olvidar figuras como la de Blue. Así podéis ver la comparativa con un raptor. Fijaos el tamaño que tiene Blue y el del brachio, se ve espectacular. Y no se nos podían olvidar las figuras de los humanos, incluso de los que tuvieron la primera vez que vieron a un dinosaurio. Esa referencia. Que son Ellie Sattler y Alan Grant. Y en definitiva, pues aquí tenéis el conjunto de figuras de Mattel junto al brachiosaurio. Para que pues ya vosotros decidáis si merece estar en vuestra colección. En definitiva, una figura que es perfecta y por mi parte es la mejor figura que tengo de Mattel, debido al detalle. Y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dale un fuerte like. Suscribíos porque se viene más contenido al canal. Y comentad qué os ha parecido esta pedazo de figura. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. We'll be right back.